puede ser lo que es verdad. Como el tiempo es limitado, pues vamos a empezar, ¿vale? No hay, estoy solo, pero solo cerca de la mesa. Voy haciendo la presentación quizá un poquito diferente a lo que se hace normalmente. En vez de haber una persona que esté presente, va a haber 5 o 6, yo lo veré por aquí, 5 o 6 personas que ya han leído la novela y que me han enviado sus comentarios de lo que les ha parecido de distintas partes del mundo. Por tanto, vamos a empezar. Hoy, como la técnica nos permite estar con estas cuestiones, pues, no se puede. Pues vamos a emplear la técnica, ¿verdad? Bueno, esta es la portada del libro. Ya sé, ya dijo cuando yo lo conocí y dijo que podía venir por correas a la presentación de Noruega, y aquí tenemos este juego. Bueno, pues vamos a intentar empezar. Yo me ponía un gran saludo para nuestro querido amigo Luti Molins y muchos éxitos para la inauguración de su nueva obra, de su novela, La luz de su alma. Mucha suerte, Luti, muchos éxitos, realmente te los mereces. Un gran abrazo para todos, uno especial para vos, Luti. Escritor, poeta, locutor, directivo de Radio Cultural, Sueños del Alma, en la cual luce su declamación enfática y perfecta de la poesía mundial. Presenta su nuevo libro, La luz de su alma. Ya el vídeo sigue así, pero vamos con poco tiempo. En todo lo que hago, me gusta meter todo este tipo de música que merece un texto o lo que sea, ¿no? Por eso los audios ahora que vienen también van con música, principalmente de muchas cosas. Bueno, pues aquí, le pido permiso, aquí lo tengo. En el acto de presentación del libro, La luz de su alma, aunque sea hoy, me resultó un vendaval de aire renovado. Este libro que nos transporta a nuestro yo interior al que tantas veces le preguntamos, y cual respuesta muestra al ojo hábil de alma despierta. Antiguamente, su tema a tratar era tan natural como la vida misma, pero en nuestra actualidad necesitamos a grandes artistas espirituales que nos concedan un momento de paz y conexión con nuestra razón en la tierra. Gracias a este artista, autor del libro, he podido recordar que no siempre entenderemos los presentes, que no siempre tendremos caminos fáciles, pero que siempre tienen un motivo eterno que puede suceder tantas veces que hasta uno lo desconozca. Saludos desde Colombia, mi país. Soy Ginebra Move, poeta y amiga personal del también poeta y escritor Luti Molins, a quien hoy, a distancia, tengo el gusto y honor de acompañar en este momento y compartir con todos ustedes un poco de su muy interesante biografía. Y tendría mucho que decir acerca suyo, pero seré breve. De origen español, Puerto Real exactamente, Luti, con su estilo inconfundible, nos absorbe en cada rincón suyo. Es un incansable declamador, deja su corazón en cada poema, no solo en los suyos, sino cualquiera que llegue a sus manos, lo convierte con su voz en una exquisita obra de arte, saliendo de su alma y muchas veces nos hace emocionar hasta las lágrimas. Su voz ensancha y abre caminos en el aire para llegar a todos los rincones a través de Radio Cultural Sueños del Alma. Vamos. Su alma,
la cual está enmarcada en un tema muy interesante y arriesgado, diría yo. Yo que he tenido la fortuna de saborear cada uno de sus capítulos. Y entonces me pregunto, ¿quién disfrutará más? ¿El lector o el escritor? Uno al crearla y otro al leerla, se sienten parte de la misma. Bien. En ella encontramos a sus protagonistas o personajes principales comenzando esta historia con la incertidumbre de si cosas extrañas que suceden en sus mentes ante un simple roce de manos y el éxtasis de su primer encuentro, del que solo el sonido de un claxon nos devuelve a la realidad. Dejando bellas y melodiosas letras sobre nuestros insaciables corazones. No dejes nunca de mostrarnos de este gran escritor sus profundas emociones. Saludos y buenas tardes, soy Isabel San José, seguidora de Luti, de su radio, de su buen recital y de su letra, por supuesto. Me hubiese gustado estar personalmente en la presentación de la novela de este gran escritor y amigo, pero la distancia y las obligaciones personales no me permiten hacer este deseado viaje. Conocí a Luti a través de su programa de radio, La magia de Luti Mollins, programa que dirige con una maestría, una humanidad y una profundidad que te hace perder la noción del tiempo. Y fui conociendo su obra poco a poco, poemas, cuentos, relatos, etc. Pero cuando me di realmente cuenta de su manera de escribir, fue al tener entre mis manos su poemario El último romántico. ¿Para qué sirve la poesía? La poesía es la expresión de un ser sensible, capaz de oler una rosa o tan solo leer un poema, capaz de amar con su propio interior al intuito un verso y subir al cielo con un giro de palabras líricas. La poesía es un dogma tan maravilloso que nos hace libres. Es un paraíso cultivado donde nacen las palabras. Es un lugar donde se ordenan mágicamente para crear algo sublime que nos transmite la idea original del pensamiento humano. Por la poesía se enamoran los corazones fuertes del espíritu. Por ella nuestras manos son acariciadas por el amor. En ella la felicidad es un valor en alza y la bondad se recrea en nuestras mentes. La poesía es una razón para que nuestro amor remonte y alcanza. Porque tan solo la poesía nos convierte en ricos, en pobres, en locos, en cuerdos, en capitanes y fugitivos, en lunáticos y defensores del mundo. Gracias a ella somos capaces de resistir ante la gran mentira de muchos. Por ella somos capaces de ver ese pequeñísimo detalle que la vida nadie ve, convirtiéndolo en algo grandioso, digno, valorado y excepcional, porque la poesía es vida y la vida es pasión. Pasión por la virtud plena y desarrollada en su máximo esplendor. Nos hace levitar, vibrar, nos lleva, nos trae. La poesía nos ilumina, nos emociona, nos da la vida, nos hace llorar y reír a la vez. En un instante morimos de amor y al segundo siguiente resucitamos en olor a jardines. Es un modo de vivir, es una forma de existir. Es la obra perfecta para entendernos en la suavidad de los poemas escritos.
acoge en su seno la inmensidad del hombre que intenta resumir un concepto irreconocible. Para los no conocedores de las virtudes y sencillez de la poesía, la poesía nos descubre los secretos ocultos de nuestro existir y nos traslada a otro mundo clarificador donde todo lo vemos transparente y pintado de color esperanza, porque la poesía es amor y el amor es Dios. Muchas gracias. Thank you.